Los bancos italianos han entrado en escena y lo han hecho con fuerza, fuertes caídas en la sesión de ayer y fortísimas caídas en la sesión de hoy, que son del 5% en Banco Popolare di Milano o Monte di Paschi. Caídas importantísimas en los bancos italianos que llevan al FTSE MIB a dejarse un 1,6% y al IBEX 35 a perder también más de un 1% a media sesión. Son los peores índices del viejo continente, los demás se dejan en torno a medio punto porcentual porque pesa mucho la preocupación por el sector bancario italiano. Está arrastrando también al sector bancario europeo con caídas que ya son casi del 2%. El referéndum de Italia está a la vuelta de la esquina, el 4 de diciembre. Matteo Renzi ha convocado a los italianos para que voten si quieren o no las reformas constitucionales que ha propuesto para hacer de Italia un país más gobernable. El problema es que las encuestas dicen que el resultado va a ser no, y esto podría llevar incluso a la dimisión de Matteo Renzi y con ello a que la esperada reestructuración del sistema bancario italiano quede en suspenso y la hemorragia de los bancos italianos continúe, con el impacto añadido que esto tiene para toda Europa. Dicen en Market Watch que el problema que tienen las entidades italianas es que están hasta el cuello de créditos fallidos, que son aquellos que no están garantizados por una hipoteca u otra garantía real. Los datos oficiales hablan de una cifra de alrededor de 200.000 millones de euros en este tipo de activos, lo que representa en torno al 8% del total de los préstamos. Bancos italianos protagonistas en una semana en la que, por supuesto, también ha sido protagonista Janet Yellen, que en el discurso, en la comparecencia que hizo ayer ante el Congreso, dejó más o menos claro que habrá subida de tipos para diciembre y además también parece que ha garantizado que va a continuar en el puesto hasta el final de su mandato. Esto es lo más destacado a estas horas. Vamos a ver si el IBEX 35 aguanta al cierre de hoy viernes por encima de ese soporte que tiene en los 8.540 puntos. De momento sí, pero los bancos pesan mucho.